Bueno, pues sigue feo, acabé de pasar la caseta. Ya seguimos para rumbo Saltillo. Adentro que nos falta 23 kilómetros, pues vamos a ver qué onda, ¿eh? La carretera de aquí de entre Saltillo a Monterrey, mojado o helado, es muy peligrosa. Se derrapa mucho. Vamos a ver cómo nos va, chicos. Agárrense. ¿Dónde dormí? Dije, no, bro.
Bueno, pues sigue feo, acabé de pasar la caseta. Ya seguimos para rumbo Saltillo. Adentro que nos falta 23 kilómetros, pues vamos a ver qué onda, ¿verdad? La carretera de aquí de entre Saltillo a Monterrey, mojado o helado, es muy peligrosa. Se derrapa mucho. Vamos a ver cómo nos va, chicos. Agárrense. ¿Dónde dormí? Dije, no, duermo. Amanece, me levanto y ya no hay lluvia. No, hombre. Me dijo el de la caseta que apenas tiene como media hora que se toca. Lo bueno es que no la ve importable, porque si lo haya lavado, aunque no cobran mucho ahí en Perrillo, en Perrillo cobran 150 pesos la lavada del tracto. Pero de todas formas, por mi café me di una mojada y resulta que no llevaba mi cubreboca. Me regresé y dije, ya, vámonos, ya más adelante compro mi café. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Por aquí ya no hay doctor. Saltillo.
Buenos días. Una pregunta, mija. ¿En tiempo mojado se está resbaloso acá? ¿Está resbaloso acá en tiempo mojado? Sí, porque ahorita quise frenar ahí, se me espaló el feo. Ok, gracias. Participa y sé parte de nuestra familia. Suscríbete ya a través de Facebook/ChazanTheTracker. Chazan, the master of the track.